Bueno, buenas noches a todos. Es un honor estar acá recibiendo este premio. Yo lo recibo en nombre de todos los que organizamos la Semana de la No Violencia. Si bien es a título personal, yo quiero compartirlo con mis compañeros, porque como ustedes se han dado cuenta, son muchas actividades, muchas organizaciones que participan. Y esta actividad que se desarrolla en la primera semana de octubre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, el 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia, declarado por Naciones Unidas, y nosotros en Mar del Plata hemos decidido realizar la Semana de la No Violencia, entendiendo que es necesario instalar una nueva cultura, la cultura de la no violencia, porque vivimos inmersos en la cultura violenta, en la cultura que discrimina, en la cultura individualista. Al principio, cuando arrancamos con los primeros foros, allá por el 2005, imaginamos realizar una actividad que complemente esa actividad de debate, de charlas, con la actividad propia de la cultura marplatense. Por suerte, tomamos contacto con los artistas plásticos, con los músicos, con los teatristas, y todos respondieron positivamente, y la última semana de la violencia fue una semana de 11 días. Participaron más de 20 artistas plásticos, más de 15 fotógrafos, hubo 3 exposiciones de arte, hubo 2 festivales, uno en el Auditorium, otro en el Teatro Colón, el concierto de la banda municipal, una piña en el Palenque también con Bruno Álvarez, entre otros, que nos visitó. En síntesis, circularon alrededor de 3.000 personas durante una semana, y lo que hemos decidido es, a partir de ahora, trabajar en un espacio multisectorial con una cantidad de organizaciones, individuos, para generar una cultura de la no violencia durante todo el año. Muchas gracias a Daniel por reconocer este trabajo, y muchas gracias a todos.